buenos días, colegancia. ¿Qué pasa, señores? Aquí vamos de nuevo dándole caña al Dusty. Le vamos a cargar por aquí por Castellón. A ver cómo nos va el día. Ahora voy a mostrar la pechada de rotondas que hay para entrar para el lado de Alcora. Muchas rotondas, muchas. Hay que tener mucha paciencia. Pasito, despacito. Nada, aquí hoy vamos a hacer otro videito cortito. A ver qué tal sale. A ver si les gusta colegancia. Ayer estuvimos tratando con mi amigo Iván, camionero argentino, de hacer una videollamada grabada y no podemos, no damos con la tecla, macho. ¡Qué barbaridad! No nos sale, no se graba, ahora no sale con sonido. Un rollo. A ver si lo podemos hacer mejor. Algo nos saldrá. Está guay, estuvo guay porque estuvimos charlando un buen rato. Estuvo interesante la charla y una pecha de reír. ¡Iván! ¿Qué pasa, colega? ¡Qué barbaridad! Nada, colegancia, aquí vamos por la autovía, la CV10. Estaba a Castellón. Bueno, a Castellón, Torreblanca. Para arriba, ¿no? Hasta Torreblanca, hasta la 340. Se desemboca en la 340. La Nacional 340. Allí hay camiones parados. Así que estos son los cartelitos de la obra que ponían. Así que no agüitéis. Vamos a ver qué pasa aquí. Trafiquito. Que ahora se empieza a pasar por el lado izquierdo los coches y empiezan a atacar todo. A ver qué pasa. Oh, hay bastante cola, ¿eh? Hay bastante cola, señores. Esperemos que no haya mucha. Ahí se ven bastantes coches y camiones. Es que por la autopista, que ahora es gratis, creo que había una salida de la misma autopista que te baja a la de Alcora. Lo que pasa que como estaban de obra la última vez, pues digo, no me voy a arriesgar, vaya a ser que esté cortada. Pero hay bastante tráfico, ¿eh? Madre mía. Esto es ruina. A los camiones, ruina. Ruina porque te comes el disco. Todo esto y andando despacito, vos vas comiendo las horas de conducción. Y te parte al medio. Bueno, no queda otra. Vamos a apagar la intermitente ya. Ya tenemos tráfico detrás mía. Ay, Dios mío. A ver cómo sale la mañana hoy. Si andaría en bici, como en bicicleta, como van allí los colegas, seguramente no tendría este atasco. Antes andaba yo mucho en bicicleta, era muy deportista, hasta que empecé a conducir los camiones y los coches. He dejado todo.
Pero yo antes mi vehículo para ir, mi vehículo, mi la manera de irme para todos lados era con la bicicleta. Yo me iba a trabajar al Guadalhorce, que de Málaga, de donde vivía yo, al Guadalhorce habría, no sé cuánto puede haber, a donde iba yo, habría una, no sé, una, no sé si decir unos 10 kilómetros, más o menos. 5 kilómetros, entre 5 y 10 kilómetros más o menos, no sé cuánto habría exactamente. Pues yo me iba todas las mañanas, a las 6 de la mañana me iba en bicicleta al polígono Guadalhorce. Y después me iba toda la mañana a repartir con mi amigo Miguel, el Miguel Navarro, un colega, le mando saludos si me está escuchando. Muy buen amigo mío. Repartíamos juntos Coca-Cola. Era repartidor de Coca-Cola. Iba en bici, repartía todo el día, que tienes que andar con la carretilla para arriba, para abajo, descargando, cargando, metiéndote los chiringuitos para abajo, después sacando los envases para arriba, clasificarlo. Era un trabajo muy duro. Trabajo muy duro, pero a mí me gustaba porque era. Tenías buen cuerpo, buen físico, porque era un trabajo de caminar mucho todo el rato y hacías deporte. Lo que pasa que claro, la espalda te la, al principio, cuando yo nunca había repartido Coca-Cola, cuando aprendes a manejar la carretilla, que es una carretilla con dos rueditas nomás, que como llevan todos los repartidores, pues haces mala fuerza, más de una vez haces mala fuerza. Y te pega, una vez me pegó un tirón en la espalda que me quedé doblado. Vamos, que me ponía una hoja de papel en las manos y se me caía al suelo, porque se me inflamó atrás el nervio. Y me quedé doblado. Me tuvieron que llevar a urgencia, que me pusieron una inyección para que me aflojara el nervio. Pero bueno, después me gustaba porque yo siempre preferí un trabajo de fuerza al aire libre que un trabajo de estar dentro de un almacén, por ejemplo. No me gusta estar encerrado. Entonces pues es lo que hay. A mí siempre me gustó estar al aire libre. No me gusta estar ahí con el jefe o con el encargado y estar ahí. Hay veces que no tienes trabajo y tienes que estar ahí esperando que te den trabajo y no se te pasan malas horas. Yo no puedo estar encerrado. Yo tengo que estar afuera haciendo lo que sea. Y la verdad que es un trabajo que estuve muchos años repartiendo. Me gustaba. Lo que pasa es que después nos vamos haciendo más grandes y aparte que el sueldo que ganaba ahí no era tampoco como para mantener una familia. Entonces pues ahí está, la señora nos ha dejado pasar. Muchas gracias. Y era un sueldo muy normalito. Ahí yo creo que ganaba sobre 1.300 euros por ahí, repartiendo todo el día. Bueno, todo el día. Nosotros a la mañana, entre los dos, nos cepillamos 700 cajas. Entre los dos, de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Más o menos ya estábamos guardando el camión, pero porque los dos corríamos mucho, éramos de darle caña, queríamos terminar tempranito. Así que estábamos muy chulo, muchos amigos teníamos de los bares y todo. Las nocturnas empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 11, 12 de la noche, porque hacían las nocturnas, era una vez a la semana y eran los bares de copa. Que abrían a partir de algunos a las 4, algunos a las 6, algunos a las 8, algunos a las 10. Y madre mía, y a la mañana teníamos que ir a preparar los picos. Los picos es los palés que no son completos. Entonces los palés completos te los echaban y los picos los teníamos que armar nosotros. Y por eso teníamos que ir temprano, a 8 por ahí, 8, 8 y media. Y a veces a las 10 y pico, 11 ya salíamos a repartir. Hacíamos los de la mañana, los que teníamos por la mañana.
y después íbamos a almorzar y lo de la tarde para después. Era muy tranquilo, lo que pasa que a lo mejor te quedaban 3 o 4 a partir de las 10 de la noche y cuando ya estás reventado de todo el día, pues imagínate esos 3 o 4 que llevaron 50, 60 cajas o más entre todos, entre los 4, pues te pegabas una paliza ya y no te aguantaba más el cuerpo. Y la nocturna se solía hacer un jueves. O sea que el viernes tenías que volver a madrugar para ir a trabajar. Imagínate la paliza. Un viernes terminé que me hice 3 camiones el jueves. Estuve en la feria de Málaga del centro con 2 camiones. Y después cuando llegué a la nave, otro de mis amigos iba ahí con uno que era un poco flojo, el hombre que no le gustaba correr. En esa época íbamos 3 repartidores. Y me dice Fernando, mi amigo Fernando, me dice, Juanito, dice, se va a venir tu colega con nosotros. Dice, pero si viene con nosotros, pues vamos a terminar pasado mañana. ¿Tú te quieres venir con nosotros? Y claro, cuando te lo dicen así, es como que te infla. Aunque vengas cansado, es como que te ponen pilas nuevas. Y digo, claro, ¿por qué no? Y yo, sí, yo voy. Y le dicen a mi amigo, mira, que va a venir Juan. Ah, bueno, pues mejor. Claro, el otro con tal de quedarse tranquilo le daba igual. Así que imagínense, ese día terminé a las 12 de la noche. Al otro día tuve que ir a las 7 de la mañana para salir otra vez. Se me caían las cajas. No podía ni andar. No, un desastre. El cuerpo cuando dice hasta aquí llegamos, señor. Así que, una barbaridad. Pero bueno, son etapas de la vida que a mí me gustaron, fueron trabajos diferentes. Yo tenía siempre en la cabeza montarme en un tráiler, digo, yo tengo que estar en un tráiler, y aquí estoy, con elegancia. Aquí estamos ya, en los tráilers, hace tiempo ya. ¿Cuánto así ya, ves? Hace 14 años o 13 años, 14, 13 o 14 años voy a hacer que ya estoy en los camiones. Así que mucha tela. Ve, aquí estaba la salida de esta, ve la AP7, esta es la salida que decía yo, ¿ves? Aquí podría haber salido yo por la autopista. Pero bueno, tampoco nos tardamos mucho aquí en el atasco. Pensé que iba a ser peor. Así que con elegancia. Ahora seguimos, que les voy a mostrar una parte que pasó por un río y a ver si les gusta. Ahora nos vemos.
Francia. Estamos llegando. Ahora cuando pasemos el río ya nos vamos a despedir. Era para que vieran la cantidad de rotondas que hay aquí. Esto es la carretera que viene de Castellón a Alcora. De Castellón hacia Alcora. Aquí hay mucha cerámica. Cerámica por todos lados. Aquí en Alcora y en Onda. Y en Castellón y en Villarreal. Mucha cerámica se mueve aquí. Aquí hay agua, ¿eh? Parece que no se va a llegar a ver ahí. Así que señores, si les ha gustado este videito, dale like, suscríbete si eres nuevo y compartan con elegancia. Espero que les guste. Aquí vamos a pasar por el río que les dije, el río, el embalse este que hay. Miren qué bonito, qué bonito, qué belleza. Está lleno de agua. Está a tope de agua. Qué bonito. Así que lo dicho, con elegancia, Juanito ST y el camionero argentino en España. Un fuerte abrazo para todos los suscriptores. Nos vemos con elegancia en la próxima aventura. Hasta luego.